presencia aquí, por vuestra asistencia. En segundo lugar, os prometo que hoy os dejaré hablar. Es que ayer empezamos tarde, había presentaciones, tardó mucho y luego pues yo me alargué hasta la 1:25 y ya nos tuvimos que ir todo y no dejé tiempo o turno para preguntas. Y de manera que toda la sesión de ayer o referente a la sesión de ayer pues las podéis formular cuando terminemos la sesión de hoy, ¿no? Esto, bueno, en la sesión de ayer generales de lo que es el humanismo, de primero de cómo nace el hombre y cómo se expande por el planeta, cómo desarrolla su cultura, cómo vive desde el paleolítico y cómo aproximadamente antes de nuestra era pues se inician los procesos de asentamientos y de desarrollo de la agricultura, de las ciudades luego se llega a lo que es el neolítico y después al periodo de los metales, que es cuando nacen y se generaliza el uso de la escritura. Y entonces, por así decirlo, lo humano y la humanitas empieza a universalizarse y empieza a considerarse como algo que pertenece propiamente a todos los grupos humanos, ¿eh? Luego también señalé como las 10 fases en la historia de la humanidad en que los hombres, la totalidad de los hombres, empiezan a reconocerse como hombres, como iguales y como libres, ¿no? Cosa que no acontece hasta, dije en primer lugar, la primera vez que eso ocurre en el práctico. Es la independencia de los Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos de 1776, y después las constituciones de los países, se establece la proclamación de y luego la inspiración de toda la legislación y toda la administración en el principio de la igualdad de todos los hombres y el reconocimiento de la dignidad y de la libertad de todos los hombres. Bueno, eso lo expusimos ayer de una manera como muy general. Entonces dijimos que ese proceso tiene como tres vertientes o tres lados. Uno, la economía, otro, la ciudad y otro, la escritura y la comunicación. Y dije que hoy iba a ver ese proceso desde el punto de vista de la economía y de la polis, de la ciudad, y de cómo se forma la ciudad y cómo ese ideal de humanitas, de igualdad de todos los hombres, de unificación de todos los hombres, tiene lugar en el plano de la economía, cuya fase última, la que nos encontramos ahora, es lo que llamamos la globalización, una globalización del mercado y también una globalización de la ciudad. Y que eso, o más bien la unificación de todas las ciudades en una ciudad, que es el planeta, cuyas plazas públicas pues no son la plaza del Zócalo, sino las pantallas de los móviles y las pantallas de las tablets, ¿no? Ahí es donde la gente se congrega y donde la gente habla, no importa en qué parte del planeta esté situado, pero esas son las plazas públicas del siglo XXI. Y es efectivamente donde se produce, donde se congrega la gente, como antes se congregaba en el Zócalo y en los cafés. Ahora se sigue congregando en el Zócalo y en los cafés del Zócalo y también en los cafés que están alrededor de... ayer o antes de ayer estuve en el Museo de Tutankamón. ¿Cómo se llama esa parte que estuve? Paseo Santa Lucía. Pues ahí también la gente sigue reuniéndose a tomar café ahí y tal, ¿no? Y a conversar y tal, ¿no? Pero todavía las pantallas de los ordenadores y tal sigue siendo un lugar ya de reunión más y de gestión de la vida más importante que los cafés, ¿eh? Y las plazas, el ágora griega, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a hacer una exposición de cómo se genera y aparece y se realiza el ideal de la humanidad en el ámbito de la economía y en el ámbito de la polis y de la ciudad a partir del sobre todo del
neolítico, ¿eh? Voy a decir. Ya ayer os dije que los grupos humanos o los seres humanos, un ser humano, a diferencia de un animal, como es un ser dotado de conciencia, lo primero que necesita es identificarse a sí mismo. Y la primera forma que tiene de identificarse a sí mismo el ser humano en el paleolítico es tomar posesión de sí mismo, lo cual lo hace marcándose y pintándose la cara y el cuerpo. Esto es mío, este soy yo. Ponerse nombre, el tatuaje. Toma posesión de sí mismo así. Y se pone unas marcas visuales y se pone unas marcas sonoras. Esas marcas sonoras que se pone el hombre son el origen del lenguaje. No sé si aquí hay gente que haya estudiado lingüística general o se dedique a la lingüística, pero la gente que se dedica a la lingüística ha estudiado que en los sistemas verbales o no verbales lingüísticos, el sistema de pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos y locativos forman una unidad. De manera que el hombre se identifica a sí mismo como decir, sí, yo, aquí, este y mío, que son marcas o interjecciones o ese que es el sistema paleolítico que luego da lugar a los pronombres, lo seguimos utilizando todavía. Y tenemos experiencia de seguir utilizando todavía ese sistema de identificación de quién es quién, por dónde está. No sé si hay mi experiencia personal en España haciendo el servicio militar en los años 60, cuando había servicio militar obligatorio en España, la gente se identificaba por el lugar de nacimiento y de donde provenía. Tú, Sevilla, que quiere decir este tío viene de Sevilla o tal, porque es muy difícil aprenderse el nombre. Tú, Sevilla. Y se les localiza por el sitio. Digamos que el locativo identifica. También cuando yo estoy en clase y pregunto a los alumnos, y le pregunto a él, ¿quién ha dicho eso? Dice, aquí. Aquí quiere decir yo. De manera que el locativo funciona y hace las veces de pronombre. Y es la manera de identificar y de saber quién es uno es, dónde estoy. Es que hay tantas cosas tan bonitas que uno se pierde los detalles y no va, pero no me resisto a esto. Cuando Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga frente a las costas de Florida en el año 1540 o por ahí, entonces llega a nado a las costas de Florida y va andando desde las costas de Florida a Veracruz. O sea, recorre el Golfo de México entero a pie y sobrevive comerciando con los indios que hay por ahí. Y luego escribe un libro que es muy famoso y que la gente que se dedica a historia de América y tal lo conoce bien, que se llama Naufragios. Bueno, en ese libro, Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuenta que ha encontrado a unos indios que tienen una manera muy, dice él, tú que eres lingüista, de lingüística, dice él, es una manera muy rara de llamarse, y es que se llaman por ve acá, anda allá. O sea, se llaman, los nombres que tienen son locativos, mezclados con verbos. O sea, verbos y adverbios de lugar son la manera que esos indios, dice Álvaro Núñez, que tienen de nombres. Bueno, hay una vinculación y una unidad entre todo eso, que dice, bueno, ¿tú quién eres? Yo soy tal sitio. Los hombres se identifican por su lugar y se identifican por dónde están y se identifican por lo que poseen. Y la conciencia que tienen de sí mismo es por la forma de posesión de sí mismo. Esa posesión de sí mismo, andando el tiempo, se va a llamar luego libertad. Y Aristóteles dirá que libre es el hombre que se posee a sí mismo y no es poseído por otro. O se dice que es libre el hombre que es dueño de sí mismo y cuyo dueño no es otro. Si la primera forma de posesión que uno toma de sí mismo es pero esto no es esto, es una máquina de allá arriba. ¿Me oís arriba del todo? Vale. Bueno. ¿Allá? Bueno, aquí no se escucha, pero ¿ya sí?
Vale, ya. Bueno, entonces se identifica a sí mismo el individuo y sobre todo se identifica a sí mismo el grupo. Y luego el individuo se identifica como parte del grupo, tiene el mismo animal sagrado, el mismo tótem, el mismo lugar. Y ese sistema de identificación del quién es quién, dónde está, eso lo hemos mantenido luego siempre. Y nunca lo hemos perdido desde que se inventa en el Paleolítico. Por ejemplo, el sistema de nomenclatura romano que se conserva en España, es el sistema de nomenclatura de los españoles y que creo que es el que se conserva en casi todos los países latinoamericanos y especialmente en México, es cuando se dice, ¿tú quién eres? Una marca acústica que es el nombre, lo que los romanos llaman nomen, o perdón, prenomen, el segundo apellido, lo que nosotros llamamos apellido, que es lo que los romanos llaman el nomen, o sea, prenomen, nomen, que es el nombre del padre, del linaje, de la sangre, y el sitio donde está. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? ¿Y dónde vivo? Por ejemplo, Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Qué quiere decir? Gonzalo es su tótem particular y singular. Fernández quiere decir hijo de Fernando y de Córdoba quiere decir que ha nacido en Córdoba. Y eso es lo que figura en el DNI que usamos en España y el que usáis en, que yo sepa, los países de América Latina que conozco. O sea, un DNI que tiene el prenomen romano, el nomen romano y el cognomen, que es de dónde nació. Eso es lo que tenéis. ¿Dónde nació, quién es su padre y cómo se llama? Bueno, ese sistema aparece en el Paleolítico. Cuando el hombre aparece, se marca. Y lo primero que el hombre aparece y se nota que es hombre es que se designa a sí mismo, toma posesión de sí mismo, se marca a sí mismo y sabe quién es. Toma una conciencia de sí mismo, como parte de un grupo y unificado en un grupo. ¿Vale? Una vez que va tomando posesión de sí mismo, entonces va estableciendo una demarcación y una delimitación de quién es él en relación con quiénes son los vecinos, dónde están y qué hacen. Y entonces es cuando empiezan a ponerse los nombres de las tribus. Os dije que los nómadas se llaman a sí mismos los comanches, los mundurucus, o los, según la tribu que sea, y que inicialmente ellos no creen que haya diferencia entre ser comanche y ser hombre. Nosotros los comanches somos hombres. Igual que nosotros, los aqueos, los que estamos invadiendo, somos hombres. Los otros no lo sabemos, pero yo sí que nosotros sí que sabemos que somos hombres. Sabemos que somos hombres porque establecemos una frontera con todos los vecinos y los que están alrededor. ¿Quiénes son los que están alrededor? Los que están alrededor son los poderes, las fuerzas de la naturaleza que no sabemos si son humanas o no son humanas. Unas fuerzas son inferiores y otras superiores y son en muchos casos más fuertes que nosotros los humanos. Y entonces empieza a establecerse una diferencia entre las fuerzas superiores, los poderes superiores, los dioses, y las fuerzas y los poderes inferiores, los seres infernales, o los monstruos, los animales, o que, digamos, no son como nosotros. La conciencia siempre es conciencia de uno mismo y de su grupo, que se establece por diferenciación con los otros grupos donde quiera que estén, sean parecidos a nosotros en anatomía o estéticamente, o no parecidos a nosotros, como el sol o la luna o los poderes, las fuerzas y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, cuando esos grupos y esas tribus nómadas se empiezan a reunir, entonces, en el Neolítico, entonces se ven obligados a formar un concepto o una noción que englobe a ellos, a esa tribu y a las tribus de los que están al lado. Y entonces poco a poco así es como surge la noción de humanitas. La noción de humanitas es el concepto de aquello que somos gente de diferentes tribus.
porque inicialmente el concepto de humanita, como os he dicho, no está diferenciado de nosotros, esta tribu. De manera que hay que producir una escisión entre decir, ala, pues aunque estos tíos no sean comanches, o aunque estos tíos no sean mundurucus, o aunque estos tíos no sean escitas, pero también son, ¿qué? Primera relación económica. Son tíos con los que podemos tener una relación de intercambio. Importante para sobrevivir. Y de cooperación para la caza. Importante para sobrevivir. ¿Y cuál es el elemento de intercambio más valioso de todos para sobrevivir? Como os dije ayer, las mujeres. ¿Por qué? Porque estos grupos son grupos de 50 personas como máximo, que tienen una vida media de 20, de 50 individuos y que necesitan que nazcan 3 niñas por mujer fértil para que sobreviva el grupo. Con lo cual la mujer es el primer bien que se intercambia, se roba si no se intercambia, se venera, se adora, se hace estatuilla, las estatuillas de las Venus paleolíticas que conocemos, ¿no? Y que hemos visto todo, ¿no? Que es la vida, y la vida es el mayor bien, es el mayor tesoro, y es la primera forma de la actividad económica, el intercambio de bienes, y sobre todo el intercambio del mayor de todos los bienes, ¿eh? Luego, aparte de la supervivencia, hoy en relación con la supervivencia, tiene mucha importancia otra cosa que en el paleolítico se aprende también, que es la exogamia. Es mejor, o por lo que sea, es mejor tomar mujeres de otro grupo y dar mujeres de el nuestro. Es mejor intercambiar mujeres. ¿Por qué es buena la exogamia? Bueno, porque digamos la endogamia acaba produciendo individuos que no son buenos, no son viables o no son, ¿no? La regla de la exogamia, que es muy estudiada por los antropólogos, todavía tiene en el neolítico y en el calcolítico todavía reminiscencias que a nosotros nos resultan muy chocantes y que arrancarán una sonrisa de vuestras casas ahora. Por ejemplo, la costumbre de cuando el extranjero llega y hay que darle la hospitalidad máxima, por supuesto ofrecerle a la propia mujer o a las propias mujeres y que se acueste con las propias mujeres. O bien, es una de las cosas que las mujeres necesitan mucho, el rito de recepción del extranjero consiste en que el extranjero fecunde a las mujeres de la propia tribu. ¿Por qué? Porque, digamos, es romper la endogamia. Es semen nuevo, es semen diferente. Y entonces, digamos, y eso asegura, en términos económicos, se podría decir, una mejor calidad del producto, que es la descendencia. ¿Vale? Digamos, también a la mujer le puede apetecer más un forastero que un tío al que está viendo todos los días, que aguanta del que está harto y tal, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno, quiero decir que puede parecer muy bárbaro o lo que sea, pero hay que verlo desde así como muchos puntos de vista y eso, ¿no? Digamos, esa es la primera forma de comunicación entre los seres humanos que tiene que ver con su desarrollo, eso es, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la ampliación del concepto de humanitas. Esos con los que yo intercambio mujeres también son, ¿qué? Pues hay que inventar una palabra nueva que no es ni comanche, ni munduruku, ni escita. Y entonces los romanos inventan una palabra nueva para eso y es humanus. Humanos quiere decir que han nacido de la tierra como nosotros. Pero eso lo inventan los romanos muy bien entrado el neolítico. Y cada vez que hay un incremento de población gordo, y una, pues entonces hay que redefinir las fronteras de quiénes somos nosotros los humanos. Porque si yo digo que ahora la noción más importante es la de los humanos, y no la de los griegos o la de los aqueos, bueno, pues entonces yo ahora tengo que empezar a definir humanus por el contenido y no solo por la exterioridad de la marca, dónde está, quién es. Yo, además de darle un carnet de identidad con sus tatuajes,
Yo además tengo que darle un contenido a la noción de humanus. ¿Quiénes son los que son humanus y quiénes son los que no son humanus dentro de estas tribus con las que yo me encuentro? De manera que así es como se va generando el concepto de humanitas o de humanidad, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a ver qué contenido le damos. Fijaos que el problema de averiguar quiénes son los humanos y dónde están es un problema con el que se encuentra Ulises a lo largo de toda su vida, de su recorrido cuando él sale de Troya. ¿Por qué? Porque Ulises es un individuo que está y vive rodeado de ogros, ninfas, dioses, diosas, magas y cíclopes, sirenas. Entonces él tiene que averiguar quiénes de esos son humanos y quiénes no son humanos. Ulises tiene un criterio para saber si son humanos o no. Se le ocurre que el criterio que él usa para saber si son humanos o no es si comen pan de trigo, le temen a los dioses y son hospitalarios. De manera que la gente que come pan de trigo, o sea, que tiene agricultura, que cultiva los campos, que come pan de trigo, que reciben al extranjero y le dan hospitalidad y que veneran a los dioses, esos son humanos. Y si no, no son humanos. Por ejemplo, Polifemo no es humano. ¿Por qué? Porque no es hospitalario y porque no venera a los dioses y porque tampoco come pan de trigo. Vamos a ver, Polifemo tiene ovejas y tiene ganadería y tal, pero no agricultura. Como si Polifemo todavía perteneciese al grupo de los cazadores y recolectores, pero no agricultores, y lo mismo que Abel. Caín mata a Abel porque Caín, digamos, Caín es agricultor. Y Abel, no, Abel es como Polifemo. Abel tiene leche, ganado, animales y tal, y todas las cosas. Y Caín, dice la Biblia, es fundador de ciudades. La gente que se dedica a la agricultura son los fundadores de ciudades. Como, digamos, Ulises, luego tiene un castillo, es un señor feudal, pero luego ellos como fundan ciudades, ¿no? Bueno, durante todo el neolítico, el calcolítico, mejor dicho, perdón, neolítico es el periodo que va desde aproximadamente el 15.000, que son preludios del neolítico, hasta el 5.000, 4.000, el milenio cuarto y quinto, cuando aparecen los metales, ¿vale? Y entonces, el periodo de los metales calcolíticos, del cobre o edad de los metales, si se mete el hierro también, coge desde el 4.000 antes de Cristo hasta el año 1.000, hasta mitad del primer milenio, hasta el siglo VI antes de Cristo, ¿vale? Eso es el calcolítico. Aquí la época más importante y gorda es el calcolítico, porque el neolítico es formación todavía, tal y cuando ya todo está formado, es en el calcolítico, que es cuando empiezan las civilizaciones de Egipto, Babilonia, es cuando empiezan aquí las civilizaciones de esta Caral y Chavín en los Andes, que son las, al parecer, las más antiguas que hay de América, ¿no? Pero luego los mayas son posteriores y los mexicas también son posteriores, son del 2000, del milenio 2 o algo así, me parece, pero pues, a lo mejor yo no, a lo mejor hay datos actualizados que dicen que no, pero bueno, podría ser, ¿no? Esto, cuando digamos, una época histórica, una época cultural y una época es también una época metafísica que se consolida y dice, bueno, nosotros los humanos somos los que vivimos de esta manera y además tenemos agricultura, tenemos propiedad, poseemos, trabajamos, adoramos a los dioses, somos hospitalarios, o sea, ahí hay una serie de comportamientos morales, políticos, económicos, laborales, que dice que estos son los que somos humanos. Y más o menos los que no hacen esto no son humanos. Y entonces hay alguien a que se le dice, bueno, se le ocurre decir, bueno, pues el hombre es un animal, son ejon logon, que es como se dice en griego, el animal que tiene lenguaje, y que tiene lenguaje y que le sirve para ponerse de acuerdo acerca de lo bueno y malo para la ciudad, que es
lo que os conté ayer en el caso de Ulises, cuando después de la guerra de Troya los griegos descubren que es mucho, da muchísimo más poder la palabra que la espada y las lanzas. Porque y Ulises es el tío más hábil en el manejo de la palabra, es el tío que es capaz de poner de acuerdo la coalición de los aqueos contra los troyanos. Y eso lo hace gracias a la palabra. Si no tiene la palabra, las lanzas, las espadas y tal de los aqueos no son fuertes, suficientes. Pero si la palabra los une, sí. Entonces, el ideal de Humanitas, cuando empieza el Neolítico, deja de ser el ideal del más fuerte, del poder físico, y empieza a ser el poder de la palabra. Hay, digamos, tres poderes naturales. Como dice Hobbes, en el estado de naturaleza hay tres poderes naturales, que son ser inteligente, ser fuerte y ser guapa. Estos son los tres poderes naturales que hay. Eso da poder, muchísimo poder. Bueno, ser guapa es un poder a partir del neolítico. Antes, ser guapa no hay percepción de lo que es ser guapa. Pero la mujer se ve desde el punto de vista del rendimiento reproductivo en el paleolítico. Y eso cambia cuando aparece en el neolítico. Entonces, el rendimiento reproductivo de la mujer ya no importa mucho porque no hay amenaza de extinción del grupo. Los índices de natalidad son muy altos y entonces el valor máximo de la mujer no está en su rendimiento reproductivo, sino en su belleza. En esa, a partir del cuarto milenio o quinto milenio es cuando empiezan a aparecer en los panteones del Mediterráneo las diosas de la belleza y del amor, que son Astarte, Afrodita, Venus, no me acuerdo cómo se llama la egipcia, que luego pasa a ser Isis, pero antes de Isis tiene otro nombre, que son diosas de la belleza y del amor. Y que son divinidades que antes no han existido. Y que entonces aparecen allí. Entonces la belleza femenina aparece como el valor máximo, que ya ahora veremos por qué. Bueno, digamos que ahí aparece una nueva concepción de la humanidad. Bueno, propiamente la concepción de la humanidad es la gente que tiene conciencia de sí mismo y que habla. Entonces, los hombres del Neolítico son capaces de empezar entonces a representarse a los dioses como dotados también de habla. En el Paleolítico los dioses no hablan. ¿Por qué? Porque los hombres tampoco hablan. Y hablar no es un valor. Un valor es la lluvia, el sol, el rayo. Pero a partir del Neolítico hablar es el mayor valor. Los hombres hablan y son hombres porque hablan y los dioses empiezan a hablar. Y los hombres empiezan a comunicarse lo que sienten y los dioses también. O sea, en las religiones calcolíticas se produce algo que no se ha producido antes, que es lo que ahora llamamos y conocemos con el nombre de revelación. Dios habla de sí mismo. O sea, Dios se revela. En todas las religiones calcolíticas. Antes no. ¿Por qué? Pues porque no hay lenguaje. O no hay lenguaje predicativo, en el sentido que os he dicho. Y nadie se imagina que el lenguaje y la lengua y hablar es un valor, ¿no? Y la humanidad no se cifra en eso. Pero a partir del Neolítico, el lenguaje es la esencia de la humanidad, de la humanidad, perdón, hablar. Comunicarse. Ponerse de acuerdo. O sobre todo, todavía más, ser capaz de consenso. Si somos capaces de consenso, ¿no? Entonces, y así es como surge y se consolida en el Neolítico la noción de humanidad. Pero esa noción de humanidad, digamos, se vuelve a romper en cada época, cuando termina un ciclo cultural y cuando empieza otro, se vuelve a romper. Da cuenta, cuando cae el Imperio Romano, cae Roma y a toda aparece la Edad Media, entonces un héroe de la Edad Media equivalente a Ulises, que es Parsifal. Parsifal vive como Ulises, rodeado también de demonios, ángeles, arcángeles, serafines, brujas, dominaciones, Espíritu Santo, elfos, gnomos, espíritu de las montañas, de todo eso. Y Parsifal tiene que habérselas con todo eso. Hasta que se delimitan
en las fronteras metafísicas. Y se dice, bueno, hombres son tal, toda la ilustración, hombre es un ser racional como nosotros y es el ideal de humanitas que nosotros hemos tenido durante la modernidad hasta la segunda mitad del siglo XX en que la época cultural de la modernidad se rompe y los procesos de la modernidad se quiebran por completo y volvemos a encontrarnos y a vivir en un mundo rodeado de seres que no sabemos si son humanos o no son humanos y nos hace cuestionarnos también a nosotros en qué sentido lo somos. O sea, nosotros vivimos rodeados de seres transgénicos, robots, extraterrestres, computadoras, no sabemos si son mejores o peores que los humanos. En algunos casos son iguales que los humanos, en otros casos son mucho más poderosos, en otros casos no sabemos si los hay o no, como los extraterrestres, pero por así decirlo, la definición metafísica de lo humano como ser racional nos obliga otra vez a replantearnos qué es la racionalidad y en qué consiste la racionalidad y si aquello que era la palabra y tal, pues a ver si, por ejemplo, y bueno, ya ahí la ciencia ficción y las utopías se pueden disparar en el sentido que queráis, ¿no? ¿Serían capaces las máquinas de llegar a un consenso mejor que el que nosotros podemos conseguir y ponerse de acuerdo antes que nosotros y mejor que nosotros con programas adecuados? ¿Creéis? Pero bueno, es una pregunta interesante o divertida, ¿no? Sí que se puede ver es que la humanidad nunca está establecida de una vez por todas y que tienen vigencias para épocas culturales y que luego hay que ir reelaborándola, ¿vale? Y que entonces ahora estamos en un periodo de eso, como os dije, neolítico, comienzo neolítico, fin del neolítico, empieza otra cosa que, bueno, no sé, ya veremos, pero ya ahí estamos definiendo y tenemos que definir en qué es la humanidad para nosotros ahora, ¿no? Y cuáles son los nuevos límites de la humanidad, ¿no? Y, bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa en el neolítico? Ah, perdón, yo he empezado a las 12. ¿Y a qué hora empezó? Bueno, yo voy a acabar a la 1, para que desde la 1 hasta la 1:30 me vayáis haciendo preguntas y después la gente que tenga clase y tal se pueda ir yendo tranquilamente, ¿vale? Bueno, entonces, cuando el neolítico aparece muchas tribus nómadas que se reúnen, aparece un concepto nuevo como es el de humanitas, de humanidad, que es la reunión de todos estos tíos de tribus muy diferentes bajo una misma ciudad y aparecen nuevos dioses, que son los dioses de todos y no los dioses de unos grupos. No los dioses de este grupo al que pertenece Antígona, sino los dioses de todos al cual Creonte efectivamente le reza en la tragedia Antígona de Sófocles. Bueno, pues está el conflicto entre los dioses de las tribus y los dioses de la polis. Los dioses de toda la... son nuevos dioses porque son dioses de la humanitas. Y entonces se parecen a la humanitas y no a la tribu, que son Zeus, Apolo, Afrodita, todos, ¿no? Bueno, y ahí cómo se configura la humanita y cómo aparece la humanita. Veréis, cuando aparece el neolítico y aparecen las ciudades, aparecen toda una... y aparece la palabra, la mente, la inteligencia, resulta que aparecen también las siguientes cosas. Uno, la división de la agricultura. Uno. Dos, la división del trabajo. Tres, la guerra. Cuatro, la esclavitud. Y además todas estas cosas están conectadas. He dicho la división del trabajo. Y cinco, la división de clases sociales. ¿Por qué? De clases sociales. ¿Por qué? Bueno, pues si se reúnen 5.000 personas para comer, entonces la clave de todo es la agricultura, ¿no? Entonces, resulta que, hay una serie de gente que cultiva la tierra y la hace producir,
Y entonces empieza la esclavitud, porque ¿quiénes son los esclavos? Los esclavos o siervos es la gente que se hace prisionero en la guerra. Y ahora, en el Paleolítico, uno, no hay guerra, y dos, no se hacen prisioneros. ¿Por qué no hay guerra? Porque son grupos de 50 que se encuentran unos a otros, a lo mejor se pelean y se dan mamporro, unas bofetadas, y ya unos ganan, otros pierden y se van, y adiós, muy buena. Eso no es guerra. Eso son escaramuzas o peleas. Guerra es una acción prolongada que se programa y para la cual hace falta una planificación, tarda tiempo y hace falta una provisión de fondos y de recursos, alimentos, armamento, personas y cálculos de tiempo. Es una empresa, una actividad empresarial y económica. En el Paleolítico no hay guerra porque los grupos humanos no dan de sí suficiente para una actividad de ese tipo. Y tampoco hay división de clases sociales porque el grupo social no da de sí para eso. Pero en el Neolítico sí. ¿Por qué aparece la esclavitud? Ah, por una razón muy importante. Porque un esclavo produce muchísimo más de lo que consume en la agricultura. En el Paleolítico, en la caza, un esclavo no produce más de lo que consume de entrada. Y además es muy difícil retener. O más, o tal, no. En cambio, digamos, con la ciudad, con la agricultura, un esclavo produce más, mucho más de lo que consume. Es muy fácil de retener, ¿por qué? Porque no se va a ir a ningún sitio, porque la comida está allí. Y por lo tanto, los prisioneros de guerra sirven, están allí. Entonces empieza a haber esclavitud, guerra, división del trabajo, clases sociales, intelectuales, que es la gente que habla y se pone de acuerdo, entonces hay uno y empieza a haber una configuración de una sociedad compleja como la que conocemos nosotros, que es una gente que son los esclavos, los administradores, los escribas, los militares, porque el territorio hay que protegerlo en términos de transporte y defensa, digamos, los que gobiernan. Y entonces ya esos son las clases sociales y entonces ahí... Ahí, en ese momento, es cuando digo que cambia el papel de la mujer. No hay problemas de supervivencia, no hay problemas de reproducción. La mujer pasa a tomar como herramienta fundamental o como base de o poder de ella la belleza. Y tan no hay problemas de reproducción que es cuando empieza en la historia las prácticas de control de natalidad con el Neolítico. Ahí empieza a haber excedentes de población. En el Paleolítico no hay control de natalidad porque lo que hace falta es que la gente viva y no que se muera. En el Neolítico, como hay, empieza a haber excedentes de población, entonces se empieza a practicarse el control de natalidad por el procedimiento más inmediato, obvio y tal, que es el infanticidio femenino. Es el que se practica con los animales, con los ganados, y es el que se practica con los hombres. Cuando empieza la ganadería, las tribus y nómadas y saben cómo mantener una población de cualquier tipo de las 14 especies que se domestican, y cómo se mantiene constante o cómo se aumenta, ¿cómo? Controlando el número de hembras fértiles. Pues las poblaciones humanas igual, controlando el número de hembras fértiles que nacen y se ponen. Y así es como, bueno, eso es una sociedad paleolítica compleja. Ahí es donde nace la inteligencia y ahí es donde nace otra, digamos, institución absolutamente básica y fundamental de los procesos humanos, que es la propiedad y sobre todo la propiedad inmobiliaria, la tierra. El bien raíz es la tierra porque la tierra produce el alimento, produce la subsistencia. Y entonces el bien raíz deja de ser la mujer y pasa a ser la tierra. La tierra se organiza en forma de polis y empieza a producirse lo que es el acuerdo entre los gobernantes, se pasa de las monarquías a las repúblicas, en muchos estados, bueno, sobre todo en Egipto no se produce, en Babilonia tampoco, en Sumeria desaparece muy pronto, y donde eso se produce y se inventa es en Grecia. Los griegos inventan un sistema por el cual los señores feudales no desarrollan un imperio como absoluto como lo desarrollan los faraones egipcios o los sátrapas babilonios, sino que desarrolla un sistema de unificación de feudos, siendo los señores feudales iguales entre sí
y se aglutinan en un sitio que es, va a ser la polis. Y entonces los señores feudales son iguales, propietarios de tierra, y hablan y se reconocen como iguales. Y eso, entonces ellos empiezan a reconocer así la humanitas. ¿Quiénes son los humanos? Fijaos. Los que hablan, dice Aristóteles. Sí, sí, sí. Los que hablan. Pero los que hablan son los que tienen propiedades inmobiliarias. ¿No? Y los que no tienen propiedades inmobiliarias no hablan. Bueno, de todas formas, es muy bueno porque el hablar ha emergido como algo muy importante para los hombres. Vamos a tardar 2.500 años en que puedan hablar todos. Que es ahora. Pero por lo menos empiezan a hablar unos cuantos. Y eso va a ser modelo de lo que luego va. Y ahí, digamos, los griegos inventan la propiedad inmobiliaria, dice quién es cada uno. Y tiene que ver con el concepto de eternidad. Porque la tierra y la piedra dura siempre. Y lo que se escribe de piedra es eterno. Y ya os dije que ayer, cuando aparece la noción de eternidad, empieza a aparecer el concepto de muerte eterna y el de inmortalidad y salvación, ¿no? Bueno, avanzamos un poco más en el neolítico y entonces llegamos a lo que es la forma que permite la comunicación máxima entre el mayor número de hombres y la totalidad de los hombres. ¿Qué es lo que hacen los hombres antes de hablar, incluso sin hablar? Intercambiarse bienes, intercambiarse cosas que necesitan, ¿vale? Bueno, los griegos inventan un tipo de lenguaje, de elemento para el intercambio de bienes. Además de inventar la democracia, los griegos inventan otra cosa que es muy, muy, muy importante en el desarrollo de las comunicaciones humanas, que es el dinero, o sea, la acuñación de moneda. ¿Qué es la acuñación de moneda? La acuñación de moneda es la unidad abstracta de medida del valor. ¿No? O sea, en el paleolítico no hay moneda y no hay dinero, y el intercambio de bienes es intercambio de bienes del mismo género. Se pueden cambiar mujeres por mujeres, o si acaso mujeres por ganado, vacas, animales, ¿no? O armas por armas, pero no armas por ganado. Y digamos, hay elementos, el mercado, la moneda es la invención de un elemento que solo tiene valor de cambio pero no valor de uso, y eso es el dinero. O sea, todo lo que se intercambia antes, y por eso los intercambios son entre cosas del mismo género, son cosas que tienen valor de cambio, te cambio esto por otro, pero sobre todo porque tienen valor de uso. Es decir, yo las armas las uso, te las cambio por otra, te cambio comida por armas o lo que sea, ¿no? Pero cuando los griegos inventan y la moneda, inventan una cosa que solamente tiene valor de cambio y no de uso. Y aparece así en el mito del rey Midas. Y Aristóteles lo dice: extraña riqueza es aquella que al que la posee no le impide padecer necesidad. Pero el mito del rey Midas es que todo lo que toca lo convierte en oro y se muere de hambre. Porque se convierte en oro la comida que va a comer, ¿no? Entonces, la moneda es la universalización del intercambio, mucho más que la palabra, inicialmente. ¿Por qué? Porque la palabra, los lenguajes, cada uno tiene el suyo y es diferente y hay que traducir. Y la moneda, se podría decir, bueno, hay que traducirla, a no ser que tú seas el primero que la inventa y tengas un monopolio, o sea, tengas la moneda base, que es lo que Grecia tiene a partir del siglo VI, cuando acuña la dracma. La dracma griega es la moneda base como ahora lo es el dólar, o como lo ha sido el dólar a lo largo del siglo XX. Entonces, claro que Grecia tiene un imperio de comunicación. El dracma mide el valor de cualquier cosa. Y por medir quiere decir homogeneizar, y homogeneizar quiere decir facilitar el intercambio. El valor de una lechuga, un barco, una carrera de medicina, cosas tan heterogéneas y tan inconmensurables, se mide en dracmas o en pesos. Entonces, toda la actividad de los seres humanos es intercambiable con todas.
De manera que el proceso a la unificación y al reconocimiento de la igualdad entre los hombres son iguales los que hablan entre sí y son hablan entre sí los que tienen dracma. No todo el mundo tiene dracma, pero bueno, los pueden tener. Y van teniendo, no todo el mundo tiene dólares, pero bueno, los pueden tener. Y entonces van y se van comunicando entre sí. Bueno, ese es como el segundo o el tercer momento para la ampliación de la humanidad. O es la individualidad o el individualismo que tiene que ver con la multiplicación y división y asignación de pequeñas cantidades de dinero a mucha gente. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre a partir del siglo XI. A partir del siglo XI, en la Edad Media Europea, empieza a ocurrir que después de la caída de Roma y después va habiendo, como por así decirlo, más dinero. ¿Pero quién tiene el dinero? Pues el dinero lo tienen los reyes, los nobles, los gremios que se reúnen, y entonces empieza a haber gente, algunos comerciantes, sobre todo los judíos, tienen dinero. ¿Por qué? Porque tienen prohibido tener casas, tener tierra. De manera que como no pueden poseer nada, lo único que les dejan poseer es liquidez, y es lo que posee. Y eso les hace muy poderosos, como ya sabéis. Entonces era una cosa despreciable. Lo importante era tener tierra y no tener liquidez. Pero cada vez fue más importante tener liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez no es solo la manera en que los hombres comunican su conciencia y su entendimiento, sino el modo en que comunican su voluntad. Como decía, una de las definiciones clásicas de dinero es command of work, mandato de trabajo, mandato de acción. Es una de las maneras de definir el dinero. Yo te doy a ti esto, quiere decir tú haces esto, si quieres. Si quieres, eso, la comunicación siempre es libre, porque el otro puede decir, pues aunque me des el oro y el moro, no lo hago, no me da la gana. Vete a hacer puñetas, ¿no? Ya está. Se puede. Y se puede. De manera que la libertad es el orgullo puede ser más fuerte que el dinero o que la necesidad. Pero digamos, el dinero sirve para la comunicación. ¿Y cuándo empieza a haber el individualismo y libertad individual? Cuando la gente empieza a tener pequeñas cantidades discretas de dinero. Y eso empieza a ocurrir en el siglo XI. Y cuando empieza a haber una especie de incipientes profesionales. ¿Cuáles son los primeros profesionales? En el siglo XI se crea el modelo del self-made man, o sea, el hombre que va a vivir de su trabajo y de lo que va a hacer. Antes, eso, el hombre no vive de lo que le pagan por su trabajo. El siervo trabaja en el campo, tal, y quien reparte todo es el administrador, el señor feudal, el pater familia, todas estas cosas. Pero hay unos tíos muy raros en el siglo XI que de pronto empiezan a vivir por su cuenta y a obtener una especie de salario y crean el modelo del self-made man, el hombre que se hace a sí mismo. Son los frailes mendicantes. ¿Qué hacen los frailes mendicantes? Los frailes mendicantes son unos tíos que hacen voto de pobreza, que quiere decir, dejan la riqueza que tenían de su familia. Hacen voto de castidad, es decir, no van a tener hijos. Y hacen voto de obediencia. Bueno, y se van a dedicar a una serie de funciones y tal. Y además hacen todavía otra cosa más. Se desvinculan y se arrancan completamente de todo lo anterior, y ellos, por sus pistolas, se lanzan al mundo y dicen, yo voy a vivir de lo que suscite con mi propia actividad de predicación, o sea, de la limosna. Y nada más que eso. Fijaos el esquema. Yo voy a vivir de lo que gane con mi actividad. Mi actividad es predicar y lo que yo gano con mi actividad es limosna. Ese es el esquema formal del self-made man. Y lo ponen en marcha primero los mendicantes. En segundo lugar, se va desgajando de los gremios los individuos singulares y van adoptando la misma forma. Y entonces empieza a haber una sociedad en la que hay cada vez más actividades diferenciadas y hay una serie de individuos que ponen en marcha actividades que generan individuos que tienen cantidades pequeñas de dinero. Así. Y las dos instituciones que nacen en el siglo XI, que marcan completamente
la humanitas y el desarrollo de la sociedad occidental son la banca y la universidad. La universidad, ¿qué es lo que hace? La universidad le hace a la gente saber. ¿Saber qué? Bueno, saber una cosa que empieza a ser muy importante y muy necesaria y que vale para ganarse la vida en el siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, que es saber leer y escribir y saber sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, ser bachiller. ¿Y eso por qué sirve para ganarse la vida? Porque cada vez hay más comercio. Más comercio pequeño, más artesano, más tal, y por lo tanto, para llevar un pequeño comercio, una pequeña artesanía, lo que hay que saber es eso. Bueno, y entonces la otra, la banca. ¿La banca por qué es importante? La banca es importante porque, digamos, es el momento en que veréis, junto a la limosna, hay otra fuente de financiación para el tío que se lanza a la vida, a vivir de su trabajo. Uno, la limosna. Dos, el mecenazgo. Hay tíos ricos que dicen, ah, pues este tío hace muy buena obra de arte y yo le pago porque... Y tres, que nace también en el siglo XI, el crédito. Yo tengo fe en mí mismo y sé que voy a pedir este dinero y luego lo voy a devolver. Y eso es una de las mayores afirmaciones de autoafirmación del ser humano. Atrévete a endeudarte. Apuesta por ti mismo. Cree en el futuro. Y ahí sale la individualidad así. Bueno, luego yo diría, ¿cuál es el cuarto momento de la historia de la realización de la humanidad en el campo económico? Pues la universalización de la profesión, que es universalización del salario y universalización del mercado. Eso, ¿cuándo ocurre? ¿Y quién prevé que eso puede ocurrir así? El que prevé que eso va a ocurrir así y que es Adam Smith. Y además lo pone por escrito en un libro que lo titula La riqueza de las naciones. ¿Y cuándo se realiza eso así para que todos los hombres, por así decirlo, puedan ser iguales? Que todo el mundo pueda vender lo que hace y le puede vivir de su trabajo. La Revolución Francesa. ¿Qué hace la Revolución Francesa? Cortar el vínculo entre la sangre y la tierra y entre el trabajo y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Los siervos están vinculados a la tierra y no pueden trabajar en otro sitio. Y por lo tanto no pueden tener un salario. La tierra está vinculada a la sangre y solo se transmite por herencia. Y por lo tanto no se puede comprar. No se puede comprar y vender la tierra y no se puede comprar y vender el trabajo. La Revolución Francesa, que es la ruptura de esos vínculos. Dice, a partir de ahora yo puedo comprar y vender tierra y puedo comprar y vender trabajo. Y si puedo comprar y vender trabajo, eso es la universalización del salario. Todo el mundo puede vivir como los mendicantes. O sea, puede vivir de su trabajo. Pero, digamos, lo que es la actividad preindustrial, artesanal, comercial, le ha llevado a Adam Smith a darse cuenta de una cosa, que es el modo en que queda máximamente afirmada la libertad y la inteligencia de los seres humanos, que es cuál y en qué consiste el nuevo tipo de riqueza. Y Adam Smith lo ve y lo formula de esta manera. Vamos a ver. La Italia y la Hispania y la Galia eran países ricos porque estaban llenos de trigo y de vid y de olivo y de todo eso que le daba de comer a la gente. Los productos de la naturaleza, ¿no? Luego, en la modernidad, cuando se va, el dinero se va generalizando y se va usando cada vez más y más dinero, pues entonces México y Perú son países ricos porque están llenos de plata y están llenos de oro y están llenos de cobre, que es lo que la gente necesita para... Pero Adam Smith descubre que a la altura del siglo XVIII ya los países más ricos son Inglaterra y Holanda, porque están llenos de holandeses y de ingleses. Y entonces, ¿quiénes son los holandeses y los ingleses? ¿Y por qué tener holandeses e ingleses es más importante que tener oro y tener plata? Pues verá usted, porque los holandeses y los ingleses son tíos que hacen cosas que todos los demás quieren.
Y entonces, eso es muy bueno. Sí, verá usted, eso se llama capital humano. Y quiere decir que el elemento más valioso de una economía moderna es el hombre. Y que no hay nada que le ponga límites a la libertad humana. Esto que dice Adam Smith así en 1776, el año que publica La riqueza de las naciones, que es el mismo año que se publica, perdón, que se promulga la Constitución de los Estados Unidos y la primera declaración de independencia de Thomas Jefferson, es el año que Adam Smith escribe eso, 76. 9 años después, 1785, Kant escribe La fundamentación para la metafísica de las costumbres, que es donde dice que el valor del hombre es infinito y que se llama dignidad, y que consiste sobre todo en la libertad y en la libertad subjetiva. Y 4 años más tarde de la publicación de La fundamentación de la metafísica y las costumbres de Kant, se produce la Revolución Francesa, que es la universalización del mercado y del salario. En línea de principio, en línea teórica, 12 años después se produce la independencia de los países de América Latina y las constituciones de los países de América Latina que proclaman lo mismo. Entonces, desde entonces hasta ahora, el empeño de los países es potenciar al máximo el capital humano. No hay nada que valga más que la libertad de los individuos. Y potenciar el capital humano es, sobre todo, lo que desarrollar, lo que los griegos denominaron como forma del humanismo la paideia, o sea, la educación. Con esto yo termino. Eso lo han conseguido muchos países del mundo actualmente, desde la Revolución Francesa hasta ahora. Yo diría que sí. Además, tengo un ejemplo que no me resisto a contar porque a mí me parece que es perfecto, que es Rusia. Perdón, la Rusia del siglo XIX. Yo estaba muy intrigado y una vez le pregunté a un amigo mío historiador. Dice, oye, ¿por qué en el siglo XVIII no hay ningún artista ruso, ni un científico, ni un empresario, ni un explorador, ni nada, ni nada? ¿Y por qué en el siglo XIX todo está lleno de rusos por todas partes? Mendeleyev, los tíos que inventan la química, los artistas, los músicos. ¿Qué pasa para que de pronto en el siglo XIX, digamos, Rusia ocupe un nivel de primer? Y dice, ah, bueno, muy sencillo, que es que entre 1770 y 1800, Catalina la Grande le enseñó a leer y a escribir a todos los rusos. Y cuando, puesto que ya habían aprendido a leer y a escribir, pues se pusieron a escribir y ya está. Y tal, hicieron, y aparece Rusia en el siglo XIX con esa potencia, ¿no? Bueno, eso tenemos que hacer. O sea, yo quiero hacer mi seminario de Grupo de Investigación América-Asia, y para estudiar cómo se puede transformar economías domésticas en pequeñas empresas, y para no basar las economías de América solo en materias primas, sino en manufactura, cada vez más. O sea, potenciar la libertad y la inteligencia de los seres humanos. Fijaos, desde que después de mitad del siglo XIX, 1850, cuando Malthus y Ricardo y Mar empiezan a escribir, empiezan a calcular que todo va al desastre, y hasta 1950 todavía el Club de Roma prevé que llega un momento en que no va a haber suficiente comida para todos. Y desde entonces los economistas, un cierto tipo de economistas, están calculando que no va a haber comida para tierra para todos. Uno. Dos, que no va a haber agua para todos. Que no va a haber fuego, o sea, combustible para todo, o que no va a haber aire, o sea, respirar, para todo. O tierra, aire, agua, fuego, periódicamente hay alguien, un tío que dice que no va a haber tierra, o agua, o fuego para todo y tal. Y periódicamente la libertad humana rompe continuamente los límites de las provisiones, porque la libertad humana es infinita y genera. Y se descubre, bueno, no hace falta que haya tierra para todo, porque no hace falta tierra para la agricultura. En absoluto, ni para la ganadería. Actualmente ya se sabe y se puede hacer que de células madre, ya hay el experimento, se mete células madre en una máquina y salen directamente hamburguesas.
hay el experimento, que el primer experimento, y no hace falta más que célula madre. El problema es que esa hamburguesa vale 150 mil dólares. Esas son. Entonces hay que abaratar los costes de esa hamburguesa. Pero, quiero decir, o sea, la libertad humana, la producción humana, el capital humano, eso es imparable. Y ahí está la grandeza de la humanitas en una polis global y en una economía global. O sea, ahora preguntad lo que queráis. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Se mencionó hace tiempo que la endogamia era algo negativo, pero los que empezaron a practicar la exonogamia, o no me acuerdo cómo era la palabra, exogamia, perdón, sí, lo hicieron a través de tiempo, se dieron cuenta que la endogamia producía esos, o sea, pues bueno, deformidades, o fue por instinto. No sé cómo se dieron cuenta de eso ni por qué. Y los antropólogos lo discuten mucho. Yo creo que no lo saben. Yo creo que el tío que más ha estudiado eso a finales del siglo XX y a principios del XXI fue Marvin Harris, que estaba en la universidad de Florida, Orlando, me parece que. Yo estuve con Marvin Harris en Columbia y hablé con él de cosas de estas y de otras muchas. Pero y luego se vino a Florida y él decía que eso no se sabe. Bueno, él no lo sabía, pero él es de los tíos que había estudiado más eso y lo tiene escrito, ¿no?, en sus libros. No sé, yo no sé tampoco. Yo más o menos lo que sé es lo que le he leído a él y luego no sé si ha habido estudios posteriores, ¿sabes? No sé. Gracias. Ah, vale, muy bien. Es que se está transmitiendo, ¿sí se oye? No. Es como lo estamos transmitiendo en vivo. Ahí está. Gracias, maestro. Sí, gracias, maestro. Una pregunta. El concepto de logos, que proviene ya sobre todo en las escrituras, ¿está basado, conformado con ese poder que tenía la palabra desde lo que nos comenta de Ulises? ¿Es el mismo concepto del famoso logos cristiano que en la Biblia se expresa como creador de ese poder? Bueno, vamos a ver. A partir del neolítico, el logos, cuando aparece el logos se bifurca en dos grandes ramas. Uno es el logos como espíritu divino, o como fuerza divina que tiene poder efectivo y eficaz, y que se mantiene sobre todo en la noción cristiana de sacramento como signo sensible que causa lo que significa, y sobre todo los símbolos como logos, o bien lo que Austin ha llamado el lenguaje performativo, el hacer cosas con palabras. O sea, el logos eficaz por una parte y el logos ineficaz, que es el pensamiento representativo o pensamiento objetivo. Entonces, la ciencia se desarrolla, y la filosofía y el arte y la técnica incluso, se desarrolla en la línea del logos ineficaz. Del logos. Lo que es el logos eficaz, el logos poderoso, eso aparece, se mantiene en las religiones, y luego queda marginado por el gran desarrollo del logos representativo en las formas de conocimiento y de sabiduría esotérica, o sea, en la alquimia, en algunas formas de magia, en la cábala y en todas las formas de la medicina alternativa,
Ahí se mantiene el logos como... Y la concepción que San Juan en el Evangelio tiene de logos es ese logos. Es el logos que es eficaz. La decisión, el desarrollo del neolítico en Occidente lleva consigo una separación muy, muy grande que solo se da en la cultura occidental entre espíritu y materia. La separación entre espíritu y materia produce en la cultura occidental y solamente en la cultura occidental una escisión entre religión y medicina que no se da en ninguna cultura más. Ahora estoy dirigiendo una tesis sobre la medicina andina, la comparación entre la medicina andina y la medicina, las prácticas médicas de, de las culturas andinas y de la, y de las, y del Tao en Asia, para ver. En ninguna cultura asiática hay separación entre lo espiritual y lo material, ni la hay entre la religión y la medicina. En las culturas autóctonas americanas tampoco, ni en las asiáticas ni en las africanas. Eso es propio de la cultura occidental. Yo llevo un par de años estudiando eso mucho. Tengo un libro, un boceto ahí que es, lo quiero titular, tiene como título provisional Cerapeia, la unidad originaria de medicina y religión, y que, bueno, yo creo que con el nacimiento del calcolítico de ese periodo se produce esa escisión en Occidente, y yo llevo un tiempo estudiando por qué se produce eso, y tiene que ver con la formación de las categorías filosóficas y lingüísticas de las culturas europeas. Gracias. Gracias, profesor. Una pregunta más, espero que filosófica. El discurso con el que articula su presentación, el libro, y que no es propio, es la tradición humanista, está fundamentada en términos como libertad, incluso libertad infinita, humanitas, humanidad, etcétera, términos que tienen una carga fetichista, y que tienen, desde el punto de vista de la pregunta, un valor tautológico. O sea, la libertad existe cuando alguien es libre, pero hay muchísimos contraejemplos a todos estos términos. Entonces, ¿cómo reconciliar o qué hacer frente a esta, digamos, la incapacidad de realizar estos términos en el mundo? Bueno, temo no haber entendido la pregunta, porque, o sea, temo no haber entendido qué quiere decir que los términos humanitas o libertad o todo eso sean fetichistas. ¿Quiere decir que son falsos o que son...? Tiene un valor ilusorio. Ah, se vale. Habla de decir una afirmación. El hombre alcanza la libertad infinita en la modernidad, etcétera. No es cierto para mucha gente. En términos reales, empíricos. Entonces, este juego entre lo teórico, lo teorético, el discurso y la realidad, que puede interesarnos. Sí, yo, por una parte, no me parece que tengas ningún sentido la pregunta, ni siquiera la objeción. O sea, es tan difícil suponer que no existe la libertad, que no existe la humanidad, que no existe la conciencia, que no, o sea, que no existen los términos que están aquí, que, por así decirlo, el ejercicio de imaginación que hay que hacer para creer que eso no existe es tan grande, porque, vamos a ver, yo he dicho, ¿qué quiere decir humanidad? Y estoy contando, pues, humanitas es el término con el que se designa una comunidad formada por gente de distintas tribus que antes creíamos que éramos los únicos. Entonces, como creíamos que éramos los únicos y resulta que no, sino que somos y formamos parte de una comunidad más grande, a esa comunidad le vamos a llamar humanitas.
Entonces esto es real, eso es verdad. Atenas es verdad, Roma es verdad. Lo que a mí me cuesta mucho trabajo es creer que, o sea, no sé por qué a eso se le puede llamar fetichismo, porque si no es por un ejercicio como muy rebuscado para creer que lo que se ve es falso y que lo que no se ve es verdadero. O sea, me parece una inversión tan brutal del sentido común, de un ejercicio, por así decirlo, tan alambicado de la sospecha, o freudiana, o nietzscheana, o marxiana, que no vale la pena, vamos, o sea, o post-nietzscheana, post-freudiana y post-marxiana, tan, digamos, un producto tan, tan francés que, por así decirlo, yo me agoto, o sea, me dolería mucho la cabeza si, y afortunadamente los franceses, digamos, son una parcela del mundo intelectual, ¿no? Y entonces que yo puedo dialogar, bueno, los franceses, no todos los franceses, ¿eh? Solo un tipo de franceses, ¿no? O sea, Baudrillard, Barthes, Lacan y toda esta gente. Pero yo creo que no merecen que se le dé tanta universalidad. O sea, como por así decirlo, que se plantee una enmienda a la totalidad de lo que yo estoy diciendo desde los planteamientos de ellos. A mí me parece que, bueno, verás, te voy a contar. Yo estaba dirigiendo una tesis doctoral sobre el arte de los medios. El arte de los medios, al tío al que yo le estoy dirigiendo esa tesis doctoral de la Facultad de Comunicación en Sevilla, está haciendo una y está elaborando una tesis doctoral diciendo que porque, digamos, todo se disuelve en una sociedad líquida donde las muchedumbres son opacas y otras transparentes. Y entonces está hablando continuamente en una serie de metáforas que yo no entiendo lo que son en comparación con lo que yo le dije. Mira, si tú quieres que yo te dirija una tesis doctoral sobre el arte de los medios, yo te dirijo una tesis doctoral con este esquema. 1. Fotografía. 2. Cine. 3. Televisión. 4. Chip. 5. Videochip. 6. Videojuego. 7. Porque esos son los 1. 2. Capítulo 2. Soporte y elemento material de esos. Entonces, 2. 1. Álgebra de Boole. Cibernética. Cibernética 1. 2. Álgebra de Boole. 3. La síntesis entre la pantalla, 2 puntos, la síntesis entre el escenario, el retablo y el lienzo. 4. El interfaz, 2 puntos, el retablo interactivo. El interfaz de las páginas web. Presentación de las páginas. Interfaz de cualquier pantalla de noticias. Interfaz de los teléfonos móviles, interfaz de los videojuegos. Esos son géneros de arte diferentes. Y yo te dije una tesis para que hablemos de eso. 3. Teórico de la infraestructura de esa producción artística. 1. Norbert Wiener, la cibernética. 2. McLuhan y la Escuela de Toronto. Y los tíos que empiezan a decir que, bueno, eso. Y 4. Las teorías estéticas sobre los nuevos medios. 1. Walter Benjamin, que es el primero. 2. 3. La escuela francesa. Barthes, Baudrillard y tal. Pero no, yo no dirijo una tesis doctoral solo sobre lo que hace la estética francesa en relación con los medios y como tal, tal. Y le dije, con perdón a este tío, me parece que son unos mangantes que se dedican y lo que hacen es una especie de masturbación intelectual entre todos ellos, que se la hagan ellos entre ellos, vamos, ¿no? Y que se la cuenten entre ellos. A mí, no. Pues estoy esperando que me conteste. Digo, si tú quieres, yo te sugiero, haz esta tesis así. Y si la haces así, vamos a poner una pica en Flandes porque no hay ningún trabajo hecho así.
Y por eso le estaba contando a Ana Laura, Ana Laura, busco a un grupo de gente de facultades de comunicación para hacer un seminario sobre eso. Y olvidarnos para siempre de los franceses. De esos franceses en concreto, vamos, ¿no? No sé si, y cuando, como no sé si este tío la va a hacer o no, me estoy buscando a otros tíos en la Facultad de Comunicación de Málaga y ahora aquí en la Facultad, en las Facultades de Comunicación del Tecnológico de Monterrey, a ver si hay gente que quiera hacer un seminario sobre esto para trabajar en esto. Perdón, perdón, no, como es natural, no, no tengo nada personal contra ti, te agradezco la pregunta. Como, o sea, porque me sacaba un poco de... Perdona, ¿no? ¿Te ha molestado? No, no, no. No, no. Es... bueno, estamos aquí para eso. Ah, vale. Qué bien. Para... Sí, sí. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Una pregunta, bueno, tengo dos, a ver si puede un poquito ayudarme a clarificar. La distinción entre lo que viene siendo la concepción de ciudadano y el humanitas, porque usted hablaba de ser propietario, y ¿qué pasa, por ejemplo, con los esclavos? ¿No eran vistos como seres humanos? ¿Cómo caían en toda esta categoría y cómo se fue un poco ampliando esa concepción del ser humano, ¿verdad? Para acoger a aquellos que no son propietarios de… Y la otra pregunta es, se refiere con el uso de la moneda. ¿Cuándo dejó de adquirir ese valor en función del uso y empieza a transformar su valor como un propio valor en sí de la acumulación, de la riqueza, etcétera? Esta parte donde ya, digamos, el acuñar grandes capitales se vuelve un fin en sí mismo y no necesariamente por la capacidad de uso que le pudiera dar, ¿no? Si pudiera un poquito darme algo de… La primera pregunta la entiendo bien y la puedo responder bien. La segunda no estoy seguro de que la entienda bien, pero luego vamos. La primera, vamos a ver, ¿cuándo y cómo se produce el proceso de que los esclavos, los comerciantes, las mujeres pasen a ser iguales que todos los demás que hablan, ¿vale? Bueno, ese proceso no ha terminado, ¿eh? Porque, vamos a ver, los campesinos, artesanos, comerciantes y tal en Roma adquieren el poder político cuando, después de unas cuantas revueltas, entonces ellos en el Senado romano ganan una representación en la figura de lo que ellos llaman el tribuno de la plebe. La plebe en Roma es el pueblo, es la gente que no tiene ni voz ni voto. Entonces, conforme van siendo más, entonces ellos adquieren un poder y tienen unos representantes que es los historiadores que haya aquí, pues les sonará el tribuno de la plebe, que es como una especie de defensor del pueblo, pero más, porque tiene voz y voto y mucha fuerza. Bueno, luego, por ejemplo, a lo largo de todo lo que es la Edad Media y lo que es el feudalismo, en que efectivamente solamente el señor feudal manda, entonces en toda Europa se van formando las cortes, en que las cortes van discutiéndole al rey el poder. Digamos, esa lucha entre el poder y el pueblo para tener... ser todos iguales, hablando en la lucha política por la igualdad, que tiene su primera victoria, yo diría, en la Guerra Civil Inglesa de 1655, creo yo que es la Guerra Civil Inglesa. En la Guerra Civil Inglesa, digamos, el rey cede el poder al Parlamento. Y entonces el rey queda como un jefe que reina pero no gobierna. Lo que son las monarquías constitucionales que nacen en la Revolución Inglesa de 1655. ¿No? Cuando una revolución como la inglesa no triunfa porque se oponen los reyes,
Entonces le pasa lo que a María Antonieta y a Luis XVI, que si el pueblo no gana, les corta la cabeza y ya veréis cómo vamos a ganar. Entonces la Revolución Francesa es una revolución muy sangrienta. ¿Qué tiene eso? O la Revolución Rusa, que dice, bueno, pues nos liquidamos a los zares, fuera todo, y aquí va. O la Revolución Mexicana, que dice, bueno, pues aquí ahora vamos a... eso significa una igualdad de todos para todos, que todos puedan hablar y tal. No. La lucha de las mujeres por ser iguales que los hombres empieza en el siglo XIX y no se gana hasta bien avanzado el XX. Uh-huh. Y aunque se gane en un terreno formal, todavía falta en el plano real, ¿no? Quiero decir, hay... Bueno, y se ponen las cuotas de participación. ¿Cuántas mujeres hay en el Parlamento mexicano? No tengo ni idea si hay cuotas en México. En España hay cuotas. Y también, ¿y por qué? Pues que tiene que llegar a haber una igualdad de eso, ¿no? ¿Con eso se gana todo? Pues yo diría no. ¿Por qué? Porque los gays dicen que ellos tienen derecho, en tanto que gay, como minorías especiales, a... Bien. De todas formas, a mí me parece que hay ahí un problema mucho más gordo y más gordo de trabajo, porque eso es, por así decirlo, el modo en que ganan su ciudadanía y la plenitud de los derechos ciudadanos todos los individuos que viven y que están amparados por la Constitución. Pero yo creo que hay otro tipo de individuos que tienen que son una similitud tremenda, tremenda con los esclavos romanos, ojo, de la República, no del Imperio. Un esclavo romano del Imperio tiene un montón de derechos. Ya, bueno, yo creo que los que se parecen en nuestro mundo contemporáneo más a los esclavos de la época romana de la República son los emigrantes sin papeles. El emigrante sin papeles es un individuo que no tiene ciudadanía, no tiene voz, no tiene voto, no tiene derecho, no es persona, no existe. Yo, como os dije ayer, había presentado en Estados Unidos una ponencia sobre eso. México es el segundo país con más emigrantes en todo el mundo. El primero es China. México tiene 12 millones de emigrantes fuera. La mayoría de ellos en Estados Unidos. Por eso, y yo había estudiado algo de eso, ¿no? Por eso se me puso un nudo en la garganta cuando llegué al aeropuerto de México y vi el trabajo de los grupos beta, ¿no? Y se me pone un nudo en la garganta cuando veo eso. En España hay un montón de gente, en su mayoría marroquíes, que no tienen papeles. Bueno, creo que en México, no sé si en México hay muchos inmigrantes. Quizá no, porque México no es de los países que reciben más inmigrantes en América Latina. Hay muchos porque pasa. Porque pasa. Países receptores de inmigrantes en América Latina son netos, son Chile, probablemente el que más, Brasil y, curiosa y extrañamente, Argentina. No sé qué van a hacer allí si allí no hay nada, ni cada vez hay menos cosas, ¿no? Pero, perdón, les tengo muchísimo cariño a los argentinos y tal, ¿no? Sí, en todas partes hay mujeres muy guapas, por ejemplo, aquí en México, como tú misma, ¿entiendes? Pero España es el décimo país del mundo en receptor de inmigrantes, con datos de 2005, perdón, que son los que yo he manejado. Mucho. Hombre, hay países que se portan muy mal con los inmigrantes, especialmente Noruega. España o Inglaterra o Francia se portan bien con los inmigrantes. O sea, un emigrante en España, un sin papeles, tiene atención médica siempre, gratuita, total. Y también en Francia, y en Inglaterra, y en Italia. ¿Perdón? En Alemania no. Ah, en Alemania no. Ah, vale. Pues creí que sí. Pero, por ejemplo, los datos que yo tengo de 2005 están muy obsoletos, porque sé que ahora que tengo datos posteriores, los países que están ahora más, digamos, con un índice y unas tasas de inmigrantes más fuerte, por extraño que parezca, son Turquía, Grecia e Italia. No porque los turcos o los griegos sean muy ricos, sino porque son los que están más cerca de Siria, de Irán y de estos pobres tíos, ¿no? Y Grecia no tiene recursos para atender a esa gente, ¿no? ¿Cómo va a tener los pobres?
Yo estuve allí el año pasado en el Congreso Mundial de Filosofía. Y hay gente encantadora y buenísima y tal, pero no tienen recursos para atender esa avalancha que se les viene encima, ¿no? Eso es el problema. La ciudadanía global. Eso es el último tema de esta conferencia. Bueno, ¿eh? Ah, vale, perdón. Pues ya la otra pregunta. Comentamos. Muy bien, muchas gracias.